Y hola a todos chicos, ¿qué tal? Estamos de regreso en otro video más. Y en este caso estamos de regreso con la continuación de la serie de Pokémon Omega Red Nuzlocke. Vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio anterior, que si recuerdan, perdimos a Modier. Así como duró un capítulo, lo sacamos al inicio y murió al final. Así de fácil y sencillo fue para él. Y nos, a cambio de eso nos dieron una pinche Pidove, a Carlitox, que es una maldita paloma que evoluciona a una paloma más fea. Así que bueno, ni lo quise levelear, porque que levelee, si él quiere fuera, si él quiere con el repartir experiencia, mientras yo no lo voy a levelear. Vamos a ver sus datos nada más como para ver qué chingados tiene. Big Peck, previene la reducción de la defensa, y pues solo tiene ataques como tornado, malicioso, y no importa porque me salí porque soy imbécil. Malicioso, tornado, ataque rápido y aire afilado. Es muy atacante físico. Y adivinen qué, ja. Tiene especial, físico, que es otra, pero no tiene ni siquiera chinga. Así que bueno, vamos a continuar donde lo dejamos, que, si, que como saben, pues continuamos en el monte Pepita, bueno, con el monte Pepita, no, en el de este Pepita, en el puente Pepita, y vamos a continuar donde lo dejamos. Que probablemente muera, pierda una vida, sí, ¿por qué? Porque soy imbécil y porque veo el futuro, no, la neta no sé, pero tengo miedo que nos falta toda esta ruta 24 y tenemos que capturar también aquí un poke. Que bueno, aquí ya peleamos contra estos vatos, contra este morro, ¿no? No quiero pelear contra este morro. Ok, se me olvidaba que podía pasar por aquí. Tenemos que pelear contra esta, contra estos dos. Así que bueno, Pokémon. Yo creo que vamos a sacar, yo creo que Agüeronaldo. Hace mucho, es que la neta yo no ocupo Agüeronaldo. Si le soy sincero, yo no lo ocupo. Así que bueno, vamos a intentar contra estos vatos. Vamos a ponerle rápido. Hola, mi chico es genial. ¿Quién es tu chico? No me digas el que está enfrente de nosotros, porque si no tienes un gran problema. Fomantis, genial. Genial, bueno, Ronaldo, genial. Todo tuyo con un ataque ala y para tu casa, ¿no? Perfectirijillo, amiguillo. Bueno, Ronaldo, sube y Daniel, todos porque tengo el repartir experiencia. Lurantis. ¿No era Lunantis? ¿Lunantis? ¿Lurantis? ¿A poco sí era Lurantis? Yo siempre le llamé Lunantis. Si es Lunantis o Lunantis es otra. Ataque ala. Ya sabemos que pues, es bicho. Bueno, es planta. Desarrollo, ok. Se sube el ataque y el ataque especial. Ah, no hay pex. No hay pex, carnal. No hay pex. Ataque ala. Y pa' tu casa, carnal. Pa' tu casa, homes. Ok, bueno, Ronaldo sube al 25. Ya voy a desactivar viento hielo. ¿Eh? Ah, sí. Estoy grabando un video, Chanis. Viento, hielo, vamos a cambiarlo, obviamente. Es especial. No tengo nada especial, no sé ni siquiera cuál es su habilidad. ¿Cuánto tiene ataque especial? Pero bueno, 60, 40, 30 y 35. Pues yo creo que lo voy a quitar impresionar. Así que vamos a quitarle impresionar y que aprender a viento, hielo, perfecto. Of course, mejor. Rodrigo también subió al 25. Mofa. No, porque es para que ataque, pero yo no quiero que me ataquen. Rodrigo, bueno, digo, Carlito subió. Y ahora nos toca contra este vato. Estoy buscando un coleccionista de Pokémon. Ok, nos toca contra este vato, carnal, que es un montañero. Riolu, ok, Riolu es lucha. Y le podemos hacer bastante daño con ataque ala. DVD, a tu casa, carnal, a tu casa. Bueno, ok, todos suben. Ok, espero suban al 25. Carlitox al 18, perfecto. Respiro, mira, ese sí me interesa. Respirito, que es volador, malicioso, porque bueno, son ataques basura. Así que bueno, Carlitox aprendió respiro. Roggenrola, sí. Roggenrola, a ver, yo voy a sacar a Rodrigo. Roggenrola, esa chinga, no sé qué sea, pero bueno. Roggenrola. Ok, yo creo que con finta no creo que le haga mucho daño. Y se sube la defensa. Genial, súbetela más. O sea, por mí no hay problema, ¿eh? Por mí no hay ningún problema. A ver, persecución. ¿Le baja más? No, le baja lo mismo. Golpe cabeza, carnal. Crítico en el cierre. Me bajó casi la mitad. Casi dije, no toda la... No, no la mitad. ¡Oh, qué crítico! Rodrigo, eres Dios. Eres Diochito, Diochito, Shirochaki, Rodrigo y suben. Matchup, obviamente vamos a cambiar por, ya sabemos, por Güeronaldinho, Güeronaldinho, carnalillo. Ok, no la estoy viendo tan difícil, la estoy jugando con cabeza y eso me gusta. El 25 los tiene, o sea, no estoy ni extra leveleado, ni
subleveleado, se puede decir. Es muy eficaz, carnal. Y eso que no tengo de mucho ataque especial. Soy físico, creo, con Gueronaldo. Golem, sí. ¿Será Alola o el normal? Si es Alola, puedo sacar a Luigi y que le haga una avalancha. A ver, porque es la única. ¡Oh! O envenenar con el vato este. Ok, es el Alola. Perfecto, avalancha. Porque es eléctrico. Ok, Luigi, retrocédelo otra vez. Luigi es Dios. Por favor, Luigi, retrocédelo. Pulimento, se sube la velocidad. Bueno, no hay pex. No hay tanto pex, carnal. Rizo defensa, carnal. Fija, ¿dónde se va a ir el pinche golem? Se sube más la defensa. Es que no quiero sacar a Daniel. Porque si Daniel le hace algo de tipo roca-tierra. Ok, bueno, eso no es ni roca ni tierra. Pero si le hace algo así, F por Daniel, porque pues bueno, sabemos que vino carga. No me debe de... Ah, ok, se sube, la defensa especial. Y falló, bueno, si quieres falla más. O sea, así como Luigi me da, también Luigi me quita. Crítico, carnal, es que eres Dios, Luigi, es que eres Dios. O sea, este Daniel sube al 25, perfecto. Luigi también sube al 25, perfecto. Shirosaki sube al 25, carnal, al 25. Triturar, bueno, pues sí, ¿no? Digo, en vez de mordisco que tiene 60, triturar tiene 80. Digo, pues es lo mismo, pues se la cambiamos por triturar y perfecto. Carlito sube al 19, bueno. Me he perdido, va subiendo ahí. Ok, me voy. Ok, cuida con el morro este, que no he peleado con este morro. Que no... No me quiero... No quiero tener problemas con ese muchacho, ¿eh? Ruta 24, ok. Tenemos para capturar, hoy no tengo la lista de los nombres, pero no creo... O bueno, sí, probablemente sí. Pueda capturar un pequeño Pokémon, aunque sea hoy, ¿verdad? Pero a ver, vamos a ver. Ok, están muy leveleados, bueno, muy cabrones sus... Los Pokémon de los rivales, o sea... Tengo miedo de morir en una de estas o perder... Bueno, no de morir, o bueno, sí, no sé. Ok, cuidado con el morro. Con el pinche squinkle este. Ok, tengo, este vato lo quiero evitar. Le voy a quitar nada más la velocidad. ¡Uy, corre! ¡No! Ya, ¡no! Eso es falsísimo, carnal. Sabía que tendría que luchar contigo. Eso es más falso que Falsín el falso. Es un morro, ¿no? Arbok. Arbok, Gueronaldo. Qué chingados. A ver, bueno, a ver, vamos a probar a Gueronaldo. A ver, viento, hielo. A lo mejor y lo congelo. Probablemente lo congele. No, pero le bajo la velocidad. Deslumbrar, me paraliza. Eres un cerdo. Asqueroso. Y no desactivé el repartir experiencia. Qué asco. A ver, viento, hielo. Chirrido, me baja la defensa mucho. Viento, hielo, por favor. Congélalo. O hazle algo. Sigue lloviendo. Bueno, que llueva, que llueva. Triturar, me bajo mucho la defensa. Uf, y eso que es muy, muy eficaz. Dime que lo matas. No. No lo matas. Pero... Es otro viento hielo. Es que en triturar me bajó casi la mitad. Uf. No te paralices. Perfecto. Perfecto. Y Gueronaldo sube al 26, carnal. Estoy extra leyendo porque creo que el Pokémon fuerte de Misty es al 27 y estoy en un nivel. Ok, sube al 26, carnal. Hippowdon. Sí, carnal. Hippowdon. A ver, vamos a usar a Daniel, aunque es tierra puro o tierra roca, no sé, pero lo quiero envenenar. Carnal, Hippowdon está muy, muy... ¿Ven? ¿Para qué necesitábamos a Sam? Era tipo agua contra estos vatos, de un pinche chingazo se los mata. Gas venenoso. No, carnal. Carnal, cambia. Cambia ya. Si voy a perder una vida... Si voy a perder una vida, que sea la de Carlitos. La neta. Es que usó... Excavar y no afecta, perfecto. ¿Cuánto me baja? Tres veces, a ver. Si le hago tornado, bostezo, me va a dormir. Bueno, aunque sea le bajo tantito. Con tornado. No, hombre, le bajó un chingo. Es que excavar, si hace excavar a Carlitox. A Carlitox, a este vato, ¿cómo se llama? Derribo, carnal. Casi me mata, casi pierdo una vida. Bueno, la idea era esa, no, la tormenta, no, y me durmió. Perfecto, no, cambia. A ver, ok, Daniel.
Envenénalo, por favor, derribo. Ok, por favor, aunque sea envenénalo. Carnal, este vato sabe jugar. Este vato sabe jugar con cabeza. Pues obviamente vamos a cambiar a Güeronaldo, aunque esté jodido, pero no le va a hacer daño porque uso excavar y soy volador. Perfecto. Perfecto. Ok, otra vez. A ver, vamos a cambiar. Es que Daniel, creo que vamos a perder a Daniel. Derribo, qué asco. Daniel se salvó. ¿Seré más rápido que un Hippowdon? ¿Me la juego? No, me la voy a jugar. ¿Me la juego? No, porque de todas maneras va a atacar. A menos que use excavar. No, pero si use excavar ya valió caca. Rodrigo, a ver, vamos con Rodrigo. Porque bueno. Derribo. Ok. Él solito está haciendo daño. Carnal, no le dio. ¿Y el recoil? A ver, finta, bostezo. Carnal, es un cerdo asqueroso de mucho cuidado. Eres un cerdo asqueroso de mucho cuidado. Estoy sudando. Me están sudando la colinche. Bostezo, pero falló. Aunque sea, hazle otra finta. Por favor, ok. ¿Y ahora quién saco yo? ¿Y a quién saco yo? ¿A quién? Luigi. Por favor, Luigi, tú eres el MVP de todas las jornadas. Bostezo. Me va a dormir. ¡Qué cerdo! A ver, avalancha. Y otra vez excavar, carnal. No, por favor, no me mates, carnal. No me mates. Me durmió. Avalancha, excavar, no me mates. ¡Uy! Un PS. Creo que solo tiene excavar, derribo y placaje. No, pues ya estamos jodidos. No, carnal. Usa derribo. Genial. Ok. Recoil. Carnal, hazle un crítico. Shirosaki, por favor, eres la última. Bostezo. Eres un cerdo asqueroso. Triturar. ¡Ay, no! Shirosaki, por favor. Shirosaki. Carnal. Shirosaki nos salvó. La vi muy, muy negra. Carlito subió al 20, perfecto. Carnal, uf. Me temblaron las nalguitas. Muy temblado, A ver, cuidado con el morro. No quiero que el morro me cause problemas. Carnal, uf. Ay, escupí, qué asco. No manches, ¿qué onda con sus Pokémon? O sea, a nivel 24 ya los tienen a su última super mega super evolución. Ya falta que el que sigue me saque un legendario, o sea. O un legendario, una mega. Bueno, también me podrían sacar un legendario, pero bueno, no está randomizado, así que probablemente no pase nada. No me vayan a sacar 40.000 legendarios y 40.000 megas. Pero pues de ahí. Podemos capturar Pokémon. Déjenme ver si tengo mi libreta de los motes. Sí, porque va a ser que me salga. Es que no. Ay. Aquí la tengo. Es que no me quiero levantar porque ando en calzones. ¡Ajá! Y pues no, vea, luego se les antoja y luego qué quieren que haga, ¿no? A ver. Ah, ya me acordé. Ni lo tenía que haber sacado. Pero bueno, a ver, vamos a continuar. Se me sale Pokémon. Aquí otra vieja más. Y ahí está Misty. Hola, Misty. A ver. Vamos a desactivar el repartir, ¿cierto? Antes que nada, vamos a un repartir. Vamos, porque bueno, ya sabemos que estamos extra leveleando. Y bueno, vamos a sacar a Daniel porque pues, necesita su momento de gloria. A ver si no muere. Mi amigo tiene Pokémon muy monos, qué envidia. O son Pokémon o son monos, ja. Ok, a luchar contra Las Heli. Roselia, qué asco. Ah, bueno, pues sí, con un venenazo. Bueno, es que creo que Roselia es veneno drenadoras. Eres una cerda. Con eso te digo todo. Cerda. Ok, no, porque es veneno. Ok, voy a sacar yo creo a... carnal, ¿por qué me chupas? ¿Qué pasa? ¿Por qué me chupas? Vamos a sacar... A ver, a Shirosaki, que también está su momento de gloria. Hoja mágica, es planta, no debe de... Carnal, crítico, ¿es en serio? Bro, ¿qué pasa con los críticos aquí? A ver, acróbata, silbato, ¿qué es eso? ¿Me duermes?
¡Qué cerda eres! ¿Por qué me duermen todos? ¿Qué me están tratando de decir algo? A ver, bueno, Ronaldo, yo no lo quería sacar porque ya creo que va a subir al 27. Bueno, no. Drenadoras, eres una cerda, de nuevo te lo vuelvo a decir. No sé si hacerle viento hielo, qué asco, eres una cerda y te vas a poner al tope de vida porque sí, eres una cerda. Ataque ala, a ver. Pa' tu casa, ¿no? Pa' tu casa y crítico. Bien, Ronaldo, defiéndete, muestra lo que vales. Ronaldo, Chirosaki, Roserade. Pues tengo otro Pokémon volador. A ver, vamos a sacar a Carditox. Creo que estoy jugando a ser Dios. Pero es que al 25. Pero yo creo que con un... A ver, espérenme. Pokémon. Ay, no. Datots. A ver. Soy mucho atacante físico. Pero bueno, tengo especial. 40 y 60. Pues yo creo que un aire afilado. No mueras, Carditox, por favor. Te llevo en el corazón. Hoja mágica, no debe de, no debe de, no debe de, debió de. Casi me mata la chingadera esta. Ok, y pues bueno. Bueno, ¿qué te digo, no? Cuando ya lo repetí la vez pasada, pero el que es tonto. Y yo lo he demostrado ya en dos capítulos que soy imbécil. Otra mágica, no me debe de. ¿Por qué siempre? Dime que la matas de un ataque ala, por favor, dime que la matas. Que sin otra hoja mágica me iba a matar. Carlitox, Staraptor, sí, ok, vamos Luigi, tú puedes. Ya no vamos a usar a Gueronaldo porque Gueronaldo está a un nivel, o sea, con si sube al 28 está cancelado, pero bueno, tampoco es como que... bueno, sí, no, no me importaría, ¿va? Avalancha, doble equipo, qué asco, ¿por qué juegan tan cerdos? Usan unas estrategias tan cerdas, pero tan cerdas que me... caen... Y luego falló. Y aparte es más rápido este carnal. A ver, Rodrigo. Es mi última opción, por favor, no mueran. Ataque ala, no debe de. Ok, bajó 20 peces. 40 me bajaría. Finta, ataque ala, no. Ok, finta, mátalo. Y se quedó un PS. Se quedó. Chingada madre. Daniel. Se me olvidaba que tenía Daniel. Vamos, Daniel. Ataque ala, te baja muy poco. A ver, residuos, porque no quiero que... Ah, le iba a hacer bomba. Fango, no, 5. No falles, perfecto. Perfecto. Carnal. Carnal, está muy perro esto. Sí, ok, ahora un... Ahora Suicune. No, aléjate, no quiero pelear, no quiero pelear. Ok, uf, qué bueno que te fuiste. ¿Puedo entrar aquí? Sí. ¿Tú qué eres? Hola, soy un Pokémon. No lo soy. Llámame Bill. Soy inútico por el boneco. ¿No crees esto en serio? Reuní un experimento y me mezclé con un Pokémon. ¿Qué me dices? Ok. Ok. Tengo que activar el PC, ¿no? El separador celular. Ok, ya encontramos a Super Bill. En el monitor aparece el teletransporte. ¡Yuhu! Gracias, te debo una a ver mi colección Pokémon. No, bien hecho, te lo agradezco. Toma eso como recompensa. Tíquete barco, ¿ok? Recursos en esta en Ciudad Carmen. Mis pasajeros son entrenadores. Mi tierra se fiesta, pero yo las odio. ¿Por qué no vas tú en mi lugar? Bueno, a ver qué Pokémon chingones tienes. Ah, bueno. Si no me quieres enseñar tus Pokémon, tampoco hay tanto problema. No sé si esos quieran pelear. ¡Wow! ¿Cuántos Pokémon hay capturado hoy? ¿Cómo va a llevar el tiempo cuando te ves? Creo que es más suficiente de regresar al gimnasio, ¿ok? Próximo capítulo nos enfrentamos a Misty. Aquí hay algo, ok, me da miedo. Voy a curar y ahorita regreso, ¿va? Sí, ok. Ruta 24, bueno, aquí ya capturamos. ¿Qué es esto? Cápsula up. Ok, y esta es la que cambia. La que, aquí no está. Cápsula que le permite cambiar la habilidad de los Pokémon que los poseen dos. Uy, solo tengo una, no, no lo voy a ocupar. No, por favor, no. Otro Pidoof, qué asco. Ok. Dime, bueno, vamos a cambiar por si las dudas a uno que tenga mucha vida, a Carlitos Achirosaki. Vamos a despedirnos, ya vamos a irnos despidiendo porque bueno, ya vamos a terminar el capítulo. Ya terminar el capitulazo. Vamos a hablar con los vatos enamorados de allá y ahorita regresamos. Y al próximo capítulo nos enfrentaremos probablemente a Mixteca. A la Mixteca, así que...
El próximo capítulo capturamos Pokémon mejor, por si las dudas. Ya voy a tratar de levelear al Pidoufo, aunque sea para tenerlo ya, aunque sea un nivel bastante generoso, para que no haya problemas, ¿verdad? Cuidado aquí que no. Y paréceme, ten, estamos. Pues, ok, no quiero que se me aparezca Pokémon, sino va a tener que capturar. ¡Primer Pokémon de ruta! Yo no quería. ¿Qué es primer? Y más o menos que un. ¡Hundur! Bueno, tiene Mega. Mega Hundum, sí. A ver, yo creo que con una Super. A menos que también sea Lujo Ball. A ver, con una Super. Debes de capturarte, ¿no, carnal? Una Super. Si no lo enveneno. Una, dos, tres. No, perdón, se me olvidó quitar esto. Que esto es más lento. Tranquilo, polución. ¿Qué vas a hacer con polución, perro? Literal, porque es un perro. Hundur. ¿Qué vas a hacer? Fuego. Bueno, no nos conviene contra el Mistrio porque es fuego. Fuego siniestro. Pero bueno, ya ni modo. A ver. Le podría dar un bomba a Fango, pero le saco 10 niveles y podría estar más muerto que Muertín el muerto. Así que mejor. Vamos a usar gas venenoso, que poco a poco pues, le vaya bajando la vida. Bueno, sí lo voy a acelerar porque ya estamos. Nos pasamos de los minutos del capítulo. Así que gas venenoso y vamos a ir capturando y mirándole balls. A ver, vamos a probar con una lujo ball porque ya sabemos que a ese vato le gusta. Bueno, a estos vatos al parecer les gustan las lujo balls. Mochila, lujo ball, me quedan 4 y te vas a capturar, dime que sí. Porque va 1, 2, 3, 4, perfecto, les gustan las lujo ball. Voy a tener que comprar lujo ball. Y el nombre que se va a llamar este gran Pokémon va a ser Emir. Emir, sube al 26, Daniel, perfecto. Puya nociva, hermano, estás dando un salto de nivel. Pero perfecto, Puya nociva es de 80 físico. Voy a cambiar anulación. Puya nociva, pua, chaval. Este carnal dio un salto espectacular. Sí, la Pokédex, perfecto. ¿Quieres poner un Mata Hundur? Of course, my horse. Y vamos a ponerle Emir. Emir, bienvenido al equipo. No es cierto, todavía no, va a estar en la PC, pero bueno. Te levelearía, pero pues, no me convienes contra Misty, que es de tipo agua y tú eres fuego. Así que bueno, vamos a hablar con los vatos estos. Un Hundur. ¿Has venido solo? Si estás en el Cabo de Celeste, debes aprovechar para buscar compañía de carnal. ¿Qué me estás tratando de decir? Este cabo queda mucha gente. Misty, la idea de gimnasio, suele venir por aquí. ¿Tú, carnal, quieres pelear? ¿Tienes experiencia con los Pokémon agua? Mis fórmulas dicen que si un Sidra lleva una escama de dragón equipada mientras sube de nivel, tendrá un cambio asombroso. Ok, sí, evoluciona a Kingdra. Pero bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si les gustó, por favor, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para más videos. Así ya estamos más cerca de los 50 suscriptores. Por favor, tiren un paro, por favor. Ya les dije para que me apoyen comprando mi nuevo control. Así que lo dicho, espero les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, comentar, compartir y suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Y lo dicho, vamos a pelear contra Misty el capítulo que viene. Espero les haya gustado. Un besote y nos vemos en el siguiente.